Estilos y plantillas. Un estilo es un atributo o un estado aplicado a un objeto, a cualquier tipo de objeto. Podríamos referirnos, por ejemplo, al estilo de un párrafo en cuanto a su alineación. Podríamos referirnos también a una letra, a un título o a tablas completas. Vamos a encontrar estilos en casi toda la ofimática, celdas, tablas, palabras, en fin. Depende del software, se aplicarán estos estilos. Por ejemplo, si esto es un título, podríamos en LibreOffice determinarlo como un titular. Y por lo tanto, otro nuevo título como un subtítulo. A menos que tengan el mismo nivel. Dicho de otra manera, digamos que esto fuera el capítulo 1 y esto el capítulo 2. Así que jerárquicamente podría utilizarlo así. El concepto, por supuesto, que se repite en editores y en software de ofimática. En este caso, podríamos definirlo directamente o incluso a partir de menús hacer aplicar directamente algunos estilos. Muy rápido, muy fácil. Otra de las ventajas es que si tuviera que actualizar todos los estilos, en vez de hacerlo texto a texto, lo hago directamente en el estilo. Por ejemplo, si este título, si todos los títulos los tuviera que colocar de color rojo, solamente cambio el estilo y automáticamente en las otras instancias se va a ver reflejado el cambio. De igual manera, lo tenemos también para hojas de cálculo. Podríamos simplemente determinar que esto es un título, con lo cual asume automáticamente todos los cambios e incluso para algunas celdas. Podríamos determinar que esta celda tiene un error o está muy bien o en el caso de Microsoft Excel, utilizar algunos más específicos, como esto es un encabezado y esto es una tabla o alguna de estas celdas tiene énfasis o incluso estilos de tablas completos. El concepto también se va a mantener con respecto a las hojas de cálculo en línea o al software en línea. En este caso, este no es un texto normal, sino un título de primer nivel, igual para este caso. Es mucho más rápido hacer formatos de esta manera. Y aplicarlo. En términos de una presentación, se llaman diseños y en los diseños ya se tienen en cuenta también colores, imágenes de fondo o variaciones. Y cuando tenemos todo esto involucrado, podemos hacer uso del concepto de plantillas. Las plantillas entonces tienen una serie de estilos ya creados y elementos que se pueden aprovechar. Por ejemplo, vamos a decir que quiero desde una plantilla un documento nuevo en Google Docs y podríamos utilizar cualquiera de las que ya tenemos por acá. Por ejemplo, una carta corporativa en donde una vez que ha cargado, solo cambio lo que se requiere. Y listo. El concepto funciona también para hojas electrónicas. Por ejemplo, si yo no sé crear algún presupuesto, podría simplemente seleccionar, navegar a través de las opciones y comenzar a trabajar con ella. Ya tienen todos los elementos, son funcionales. Y ahí está. En el caso incluso de PowerPoint,
podemos buscar plantillas categorizadas, igual en Microsoft Office, como empresa de educación, y hay bastantes. Digamos que no tengo idea de cómo se presenta un proyecto, un presupuesto, podríamos buscarlo, un plan de negocios. Así que utilizaré esta plantilla que ya tiene todos los estilos e incluso me lleva de la mano sobre qué debería yo escribir. Recordemos que en este caso el estilo se llama diseño, así que yo debería poder con un simple clic cambiar toda mi presentación e incluso aplicar variaciones o utilizar otros estilos disponibles en cada una de estas. Así pues, el concepto plantillas y estilos se lleva a algo muy práctico y muy fácil de usar.